De víctimas de las guarimbas, a quien los saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión. Señor Durán, gracias por madrugar con nosotros. Muchas gracias. Hay muchos temas sobre los cuales, bueno, queremos pulsar y conocer su opinión en primera instancia. Unas solicitudes que vienen realizando ustedes desde el Comité de Víctimas de la Guarimba, de los hechos ocurridos en el año 2014, a que se reabran causas que están pendientes y es lo que están solicitando tanto al Máximo Tribunal de la República como al Ministerio Público. Cuéntanos usted, por favor. Bueno, hay muchas causas que, bueno, todavía reposan allí y no hemos recibido respuesta. Nosotros pedimos a la Fiscal Superior, bueno, que si hay la posibilidad de que nos dé una respuesta, pues porque ya tenemos 3 años, por ejemplo, el caso mío, tengo 3 años esperando que me dé una respuesta y nada. Desde diciembre, desde noviembre, el fiscal actual, porque anteriormente tenía otro fiscal del 35 y hubo la necesidad de cambiarlo porque no daba ninguna información, no nos daba nada concreto, en el caso mío, se cambió el fiscal 55 y seguimos en lo mismo actualmente. No he recibido una respuesta que satisfaga pues la necesidad de yo saber del caso del hijo mío, cómo va el estatus de ese caso, qué se ha logrado. Recordemos por favor exactamente su caso, señor Durán, le pido por favor. Bueno, que no he tenido ningún tipo de respuesta en ese caso. De hecho, desde noviembre, diciembre me está prometiendo que va a hacer unas diligencias y hasta la presente todavía sigue viendo a ver si las hace, si no las ha hecho hasta la presente, pero no he tenido información de eso. Traté de comunicarme con él el día lunes y me fue imposible. Ahora, en el caso específico de este llamado Comité de Víctimas de la Guarimba, ¿exactamente qué tipo de víctimas agrupa, señor Durán? Bueno, agrupa todas las víctimas que hubieron en el año 2013, 2014, donde tenemos 43 víctimas mortales y tenemos más de 800 lesionados. Sobre estos delitos, hubo imputaciones que realizó el Ministerio Público, no solo, a algunos dirigentes de sectores de oposición, como por ejemplo Leopoldo López, pero también a funcionarios policiales y militares. ¿Su opinión respecto de estos casos? Bueno, fíjense, en el caso del hijo mío hubieron unas personas imputadas y fueron luego dadas en libertad porque no se dieron de cuenta, según el fiscal 35 para ese entonces, de que allí reposaban un material y él no se dio de cuenta ese material o no se lo enviaron a tiempo, como él dice. Pues. Y por lo tanto él dio la libertad a estas personas, las cuales hoy se encuentran en completa libertad y el caso no ha avanzado nada. Exactamente, ¿ustedes qué es lo que están demandando o esperando de la justicia venezolana en este contexto? Le hago esta pregunta porque recientemente autoridades del Ejecutivo Nacional han estado hablando incluso de aprovechar la Asamblea Nacional Constituyente para que se constituya también como una comisión de la verdad para investigar todos estos sucesos. Bueno, nosotros lo que esperamos es que se haga justicia, que esto no quede en la impunidad y que los culpables sean presentados a la justicia, para que así, habiendo justicia, pueda haber paz, porque no, mientras no haya justicia, no va a haber paz. Hablando precisamente de esos casos donde se pide o se exige justicia, señor Durán, a mí me gustaría, usted como ciudadano venezolano, presentarle a continuación parte de unas declaraciones emitidas ayer por el ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, acerca de actuaciones de algunos cuerpos de seguridad. Veamos exactamente lo que dijo el ministro. Quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad. Bien, esta es parte de lo que expresaba ayer el ministro Vladimir Padrino López, bueno, reconociendo de esta forma que ha habido funcionarios de cuerpos de seguridad, funcionarios de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, que han cometido atrocidades en contra de civiles en nuestro país, sobre todo en el marco de las últimas movilizaciones. ¿Cuál es su opinión respecto? Bueno, fíjese, así como el general Padrino López pide que la Guardia no atropelle al pueblo, también vamos a pedirle a estos señores que dicen llamarse políticos que no llamen a calentar la calle, que no llamen a descargar la rechera, que no llamen a la violencia. Bueno, si esas fueran las palabras textuales del señor. Claro, pero por tema de horario tenemos que tener un poco de cuidado. Ah, ok, muy bien, disculpe. Porque son reglamentos de ley. Entonces, ¿verdad? Fíjese una cosa, si le vamos a pedir a la Guardia Nacional, ¿verdad?, que se apegue a la ley, vamos a pedirle a los políticos, que en este caso no son políticos, son delincuentes, porque toda aquella persona que llame a fomentar disturbios,
a colocar guayas, por ejemplo, como perdió el hijo mío la vida, los otros señores que llaman a calentar las calles, más bien yo diría a teñir las calles de sangre, bueno, vamos a pedirle a esos señores que también desistan de ese proyecto que ellos tienen. Ese no es ningún proyecto de gobierno, ese no es ninguna propuesta que nos están presentando al pueblo. ¿Ah? ¿Usted cree que se necesita en este momento, señor Durán, en aras de atender lo que es su denuncia, su caso particular y además lamentable, lo digo no solo como periodista, sino como ciudadano, es lamentable y condenable el fallecimiento o el asesinato, mejor dicho, de cualquier venezolano, independientemente de su posición política y sea cual fuere la causa o sea cual fuere el responsable de ello, pues que sobre todos caiga el peso de la ley y que se investigue, pero llama la atención que son ya frecuentes, parecieran no ser casos aislados, estos donde se ven involucrados funcionarios de cuerpos de seguridad que usted y como, tanto usted como yo, como ciudadanos de este país, suponemos que están esos cuerpos de seguridad para proteger al ciudadano venezolano, no para lo contrario. Claro, pero fíjese una cosa, también llama la atención que en estos casos, del año 2014 tenemos 40 funcionarios detenidos y juzgado, la mayoría es juzgado, pero no, en cambio no tenemos uno de los guarimberos, uno de las personas que colocaron guaya, que hicieron barricada, que hicieron foso detenido. Por el contrario, los que habían los liberaron. Entonces, pero hay ha habido actuaciones y detenidos, incluso sentenciados, de acuerdo a la información que ha publicado el propio Ministerio Público. Hablan de varias personas detenidas y enjuiciadas por esos casos. Nómbreme una, por favor. ¿Ustedes han solicitado algún tipo de reunión con la Fiscal General de la República para atender estos casos precisamente? Sí, habíamos hablado con ella, se comprometió con nosotros a hacer una mesa de trabajo mensualmente y desde el tiempo que tenemos, que son 3 años largos, una sola mesa de trabajo con la fiscal. En ese entonces estaba vicefiscal el señor vicefiscal saliente, que era el único que nosotros le dimos la voluntad de trabajar por estos casos y el señor fue movido de su cargo, pues. ¿Usted cree que ha habido algún tipo de manejo político, tanto en la representación de las víctimas como en la parte acusatoria? ¿Cree que ha habido algún manejo político en este sentido? No sé si sea un manejo político o más bien diría yo, no sé cómo explicártelo, negligencia de parte de estos funcionarios. Por eso en unas declaraciones que di ayer, en el día de ayer, de antier, decía yo que, por ejemplo, todo funcionario que se aparte de la verdad de los hechos, que se aparte de la justicia, que no haga su trabajo como es debido, debe ser removido del cargo. Y aquel funcionario que se le compruebe que está metido en hechos irregulares, por ejemplo, otorgarle la libertad a una persona que se compruebe que está en hechos delictivos, si esta persona fuese a recibir, por decir de algún ejemplo, de 20 años de castigo, de pena, por el hecho que cometió, y el funcionario otorgase la libertad, ese funcionario debe ir separado de su cargo, ir 40 años preso, por decirte algo, el doble de la pena del imputado. Claro, para que se siente que haya ampliación, sí, de pena. Claro, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero tampoco estoy de acuerdo con que una persona que haya lesionado a otra persona, que le haya quitado la vida a otra persona por actos políticos, o más bien por actos vandálicos, sea dejada en libertad. ¿Por qué estamos consiguiendo con eso? Fíjese usted lo ha dicho, ¿no? En el año 2014 fueran pocas víctimas. Y hoy en día, ¿cuántas víctimas son? ¿Y sabe qué es eso? La impunidad que ha habido. Las personas en ese entonces no fueron castigadas y eso lo alentó hoy a cometer nuevos hechos y hechos mayores. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Durán, pero para el regreso, a mí me gustaría, por favor, también, bueno, su opinión respecto de lo que va a ser esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, porque públicamente han salido voceros del Comité de Víctimas de las Guarimbas del año 2014, así se denomina esta organización, apoyando la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. Me gustaría que por favor habláramos respecto de este tema en los próximos minutos que vamos a compartir. Vamos a ir a la pausa y seguimos en Primera Página conversando con Luis Durán, uno de los representantes de la organización denominada